Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Oh, Charles Gamer. Leí el comentario y bueno, las vocales de sonidos cortos o largos dependen de en qué termine la palabra, si termina en una consonante o en una vocal, el sonido propiamente tal. En los videos siguientes está el abecedario con las diferentes vocales, es decir, varias palabras que se escriben con todo el abecedario que tengo ahí, y lo voy colocando con las diferentes vocales. Cuando las palabras ahí terminan en ciertos sonidos, voy explicando si son sonidos largos o sonidos cortos. Que te vaya bien y que puedas lograr identificar esos sonidos. Igual voy a hacer unos videos más adelante explicando tal vez nuevamente esos videos que fueron cuando yo comencé con el canal. Bien, vamos a revisar ahora el pequeño quiz con There is, there are, some y any. Número 1, number 1. This is a pencil on the desk. There is, perdón. Oh my goodness. There is a pencil on the desk. Tenemos aquí la oración positiva con un sustantivo pencil que es contable. Puedo tener un pencil como varios pencils, ¿cierto? Este está identificado como uno con el artículo indefinido A. La letra A es el artículo indefinido. Por lo tanto, que indica un o una. Es a pencil o a pencil, que sería un lápiz. Por lo tanto, la oración va a ser there is, ya que there is identifica los sustantivos singulares. There is, hay, a pencil, un lápiz, on the desk, sobre el escritorio. La número 2 es igual que la número 1, con la diferencia de que el sustantivo es diferente. A picture, un cuadro o una pintura. There is, hay, a picture, una pintura, on the wall, sobre la muralla. Número 3, number 3, 1, 2, 3, there are two cats. El sustantivo viene antecedido de una cantidad numérica. Yo especifico la cantidad de gatos. Por lo tanto, no es necesario utilizar el cuantificador sum, ya que doy la cantidad exacta de gatos que existen en el sofá. There are, hay, plural, two cats, dos gatos, on the sofa. Sobre el sofá. En el sillón. Number 4, número 4. There is some water. There is, ¿cierto? Porque tenemos un sustantivo no contable. Water. O water. There is some water. O some water. American English and British English. There is, hay, some water, algo de agua, in the glass, dentro del vaso. O en el vaso, ¿verdad? Number 5. There aren't any books on the bookshelf. Esta oración es negativa y ya sabemos que todas las oraciones negativas e interrogativas siempre van a llevar el cuantificador any antes del sustantivo. Fíjense bien que este sustantivo books es plural. Por lo tanto, va a llevar el there are. Como es negativo, there aren't any books on the bookshelf. No hay ningún nada de libros sobre el librero o sobre la repisa o sobre el lugar donde uno guarda los libros, ¿verdad? Algunos tienen algo más grande como biblioteca, esos ya son enormes. Pero hoy en día todo está en internet, así que ya pocos libros quedan. Number 6, número 6. Is there any milk in the fridge? Fijarse muy bien que aquí el sustantivo es no contable. Milk. En este caso, la oración es interrogativa. Por lo tanto, como ya sabemos, siempre el cuantificador any va a ir antes del sustantivo. Is there I, any milk, algo de leche, in the fridge, dentro del refrigerador? Number 7. Number 7. Número 7. There are some children in the garden. There are... es plural, ya que children
significa niños y niñas en general, ambos sexos, un grupo de niños y niñas. Y children, por lo tanto, es plural. Por eso va con there are. Y el some va porque es una oración positiva y no especifico la cantidad de niños. Por lo tanto, como no sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que hay varios, se utiliza el cuantificador some. There are some children in the garden. Hay algunos niños dentro del jardín. Number 8. Número 8. There isn't any money in the bank. Oración negativa. Obviamente, antes del sustantivo no contable como money, va a ir el cuantificador any. There isn't, no hay, any money, dinero, in the bank. En el banco. Dentro del banco, ¿verdad? No hay nada de dinero dentro del banco. O no hay ningún dinero. Number 9. Are there any people in the room? Esta oración es interrogativa. Por lo tanto, va primero el verbo y después viene el there, como ya hemos explicado anteriormente. Y obviamente aquí antes del sustantivo va a venir el cuantificador any, porque es una oración interrogativa. El sustantivo people es plural, por eso va con are there. Are there any people in the room? ¿Hay algunas personas dentro de la habitación? Ok. Room también algunas veces puede ser utilizado como espacio. ¿Hay espacio? Is there room for us? Ok. Number 10. Is there any information about the exam? El sustantivo information es no contable. Por lo tanto, va con is. Is there any information? ¿Hay algo de información about the exam? ¿Sobre el examen? Ok. Esas serían las respuestas de nuestro pequeño quiz. Vamos entonces con have, el verbo have. He hecho 5 oraciones, todas singulares, con los pronombres personales singulares, para entender un poco el verbo have, que es lo mismo que have got actualmente, hoy en día, porque los idiomas son cambiantes a través de los tiempos, por lo tanto hoy en día tanto have como have got son el mismo significado, tener, de posesión. I have a car, traducción, tengo un auto. No es necesario traducir el pronombre personal y yo, que está ahí en inglés, ¿cierto? I. Para traducir al español sería solamente tengo un auto, ya que yo soy el quien lo digo y el que me escucha me está viendo que soy yo. Por lo tanto, no es necesario que yo lo diga dos veces yo, que la persona que me ve, tengo un auto. Sería como redundante, redundancia de palabra. I have a car, tengo un auto. Pero en inglés siempre debe ser ese orden, no olvidar, sujeto, verbo y objeto. O sujeto, verbo y complemento. Depende de la oración. I have a car. Segunda, la misma situación. You have a dog. En este caso, la oración va a tener dos formas de decirse. Una, que es como cuando uno tiene un amigo y habla en confianza. Tienes un perro. Por ejemplo, tienes un perro muy lindo. You have a beautiful dog. Y usted tiene un perro. Usted tiene un perro muy lindo. You have a beautiful. You have a beautiful dog. En este caso, tiene un perro muy lindo. Tiene un perro. La oración dice, tiene un perro. You have a dog. Tienes un perro. You have a dog. Tiene un perro. La tercera. En esta situación, en la tercera persona, con el pronombre personal he, género masculino, obviamente que sí va a llevar la traducción del pronombre, ya que en este caso son dos personas que hablan de una tercera que no está presente. Por lo tanto, al no estar presente, hay que saber identificar o tener ya identificada a la persona. Y en ese sentido, la oración quedaría, he has a computer. Él tiene un computador. Una vez que los que conversan ya saben de quién se trata, obviamente van a utilizar el pronombre él para entender de quién ellos están hablando. Por lo tanto, he has a computer. O puede que estén viendo una foto de él y obviamente digan he has a computer. Él, el de la foto, tiene un computador. He has a computer, traducción, él tiene un computador. La número 4, en este caso, she has a book, es lo mismo. Con género femenino. Siempre she se va a utilizar para género femenino.
She has a book. Ella tiene un libro. En el caso de la oración, con el pronombre neutro, it, que son para todas las cosas menos humanos, yo identifiqué el it con the shop, es decir, la tienda o el almacén. It has everything I need. Tiene todo lo que necesito. Por lo tanto, the shop has everything I need. La tienda tiene todo lo que necesito. It has everything I need. Tiene todo lo que necesito. Del momento que yo estoy viendo la tienda y le digo a mi amigo o mi amiga, no es necesario que diga the shop porque estoy frente a ella. Entonces ahí utilizo el pronombre neutro it. It has everything I need. Tiene todo lo que necesito. Es decir, todo lo que yo quiero comprar lo tiene esa tienda, lo posee. Por lo tanto, voy a entrar a comprar. Si es que tengo dinero, claro. Entonces, ahí tenemos todos los significados, ¿cierto?, del verbo have en su forma singular. Repasen porque el siguiente video va a tener relación con oraciones interrogativas y oraciones negativas con el verbo have. Muchas gracias por ver los videos. Suscríbanse y apretar likes. Muchos likes, please, please, por favor. Thank you very much for watching my videos. Don't forget to subscribe and like button.